Tiene en primer lugar la palabra don Emilio Lora Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente del Congreso, señor congresista del Grupo Parlamentario Popular, señor senador del Grupo Parlamentario Socialista, vicepresidente del Consejo, autoridades, rector, amigos, señoras, señores. El bienestar de nuestros ciudadanos nos exige situar a España en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente, en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación. Tenemos ante nosotros el gran desafío de impulsar las nuevas tecnologías, la ciencia y la investigación, que son hoy las verdaderas energías creadoras de riqueza. Tenemos el desafío de promover y fomentar la innovación, la capacidad creativa y la iniciativa emprendedora como actitudes necesarias para el desarrollo y el crecimiento. Todo ello es, a mi juicio, imprescindible para asegurar el progreso y la modernización de España y nos ayudará sin duda a ganar la batalla por la creación de empleo que constituye la principal preocupación de los españoles. Fin de la cita. Estas palabras, que declaran y refuerzan la importancia de la investigación y de su papel en el desarrollo económico y en el bienestar de la sociedad, y que estoy seguro que todos suscribiríamos, fueron pronunciadas por Su Majestad el Rey Felipe VI en su discurso de proclamación el pasado mes de junio. Responder a ese desafío y trabajar codo con codo en ese progreso y modernización está en el ADN y en la misión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo está conmemorando en estos días el 75 aniversario de la Ley de 24 de noviembre del 39, por la que se aprueba su creación y sus facultades. Pero como sus señorías saben, y todos ustedes también, este organismo no se creaba ex novo, sino a partir de la Junta para Ampliación de Estudios. Les invito a que se trasladen ahora con la imaginación a aquel efímero gobierno del Marqués de la Vega Armijo, que solo duró mes y medio entre el día 4 de diciembre de 1906 y el 25 de enero de 1907. Los llamados desastres del 98 estaban todavía muy recientes y los ánimos del reino no eran demasiado optimistas cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Medicina a don Santiago Ramón y Cajal. La sociedad, desmoralizada tras haber sufrido derrota tras derrota y entusiasmada por aquel gran logro español, poco menos que reclamó la creación de una institución de fomento de la investigación científica. De esta forma, Amalio Ginero, titular del recién establecido Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, creaba en su seno la JAE, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. La JAE, bajo la presidencia de Cajal, desarrolló una labor importantísima en la formación y profesionalización de los investigadores españoles, ya que no solo enviaba a los jóvenes a Alemania, Francia e Inglaterra, entonces los países líderes en ciencia, a completar su formación, sino que creó bibliotecas y laboratorios en los que, al estallar la Guerra Civil, estaban trabajando jóvenes como Severo Ochoa. Concretamente, aquí mismo, al lado de esta cámara, había instalado la JAE su centro de estudios históricos en lo que había sido el Palacio del Hielo y del Automóvil. Tras décadas de una actividad desigual pero globalmente brillante, dadas las dificultades presupuestarias, la Guerra Civil frenó la evolución científica española y tras esta se suprimió la JAE y se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya en el mes de noviembre de 1939, es decir, apenas 8 meses después de finalizada la guerra y tras un periodo de vacilaciones sobre el modo de encauzar la investigación científica española. Resumir en unos breves párrafos la historia del Consejo no es nada fácil. De cualquier forma, unas pinceladas pueden ayudar a describir la historia institucional de estos 75 años. Inicialmente, el Consejo se estructuró desde sus primeros días en patronatos y divisiones que agruparon en su comienzo a 19 institutos. Con vocación de implantarse en todo el territorio nacional, fueron surgiendo secciones muchas veces en la universidad, laboratorios, institutos y estaciones experimentales, algunos de ellos con vocación de cultivar una vertiente aplicada, estableciendo una estrecha relación con la economía española, porque el periodo autárquico necesitó del Consejo y de su capacidad de desarrollo tecnológico para mantener la supervivencia de la industria. En la década de los 40 se concentran
los patronatos en tres grupos o divisiones: humanidades y ciencias sociales, ciencia y tecnología, biología y recursos naturales. Los investigadores del Consejo eran profesores de la universidad hasta que en 1947 se crearon las primeras plazas de personal investigador. Importa señalar que durante la década de los 50 se reanudan las relaciones diplomáticas, con lo que se incrementan los intercambios que propician la introducción de nuevas disciplinas. La época del desarrollismo tecnocrático de los 60 permitió recuperar por fin el ambiente de dedicación científica de la Junta y supuso para el Consejo uno de sus momentos de expansión. En esa década comienza a despegar la producción científica y el Consejo se puede considerar como una herramienta para que las aproximaciones tecnocráticas puedan llevarse a la práctica a través de los planes de desarrollo, cuya comisaría comenzó a hacer inversiones de cierta entidad en I+D. La llegada de la democracia contempla la desaparición de la estructura de patronatos y divisiones, apareciendo los institutos agrupados en áreas temáticas. Se produce una mayor apertura a la sociedad, la estructura interna adopta mecanismos de participación basados en claustros y juntas y aumenta la producción científica al tiempo que se presta una mayor atención a los temas de información y divulgación. La estructura del Consejo pasa a partir de entonces por distintos modelos que van desde el organismo autónomo hasta la más actual agencia estatal, que es necesario calificar de incompleta, puesto que nunca ha tenido el necesario contrato de gestión que le posibilitaría desarrollar su trabajo en un marco similar al de los organismos internacionales dedicados a la I+D+I y también al de algunos de los organismos nacionales de I+D más recientemente creados. La del Consejo es una historia que puede enseñar logros muy positivos, que ha acompañado el desarrollo del país, que nos ha situado de manera muy honrosa en el escenario internacional y que no podría entenderse sin el concurso, sin la capacidad, la dedicación y el buen hacer de las personas del organismo. Y siempre lo hemos reconocido así. El mayor capital, el máximo valor del Consejo han sido y son las personas. Cumplan estas tareas de investigación, tareas técnicas o tareas de administración y gerencia. Es imposible abordar una relación pormenorizada de nombres que seguro sería injusta por incompleta. Baste decir que fueron hombres y mujeres que en circunstancias políticas y económicas que no fueron fáciles, creyeron que su labor era necesaria para desarrollar conocimiento, para buscar muchas veces su aplicación en la solución de problemas reales y, en definitiva, para subirse en los hombros de los que les precedieron o poner sus hombros a disposición de los que les sucedieron en alusión newtoniana, y que contaron con el concurso inestimable de un conjunto de técnicos que con su trabajo, su dedicación y su ingenio suplieron muchas veces las deficiencias de recursos del momento. Dicho esto, creo que la conmemoración de estos 75 años es una excelente ocasión para recordar y poner en valor el trabajo, muchas veces callado y siempre meritorio, de todas estas personas y sobre todo de las asociadas a los primeros años del Consejo, que corresponden a la inmediata posguerra de una época de dificultades marcadas por carencias y carestías, por una orientación autárquica en muchas iniciativas y por unas rigideces que también encontraron reflejo en el plano de la investigación científica y técnica. Sin duda, la tónica general del sistema político en esos años iniciales alcanzó también a las decisiones del Consejo, muy restringido y limitado por ello en su primera andadura, por los condicionantes del momento, de los que, sin embargo, fue independizándose gradualmente. Como decía Salvador de Aza, vicepresidente del Consejo y uno de sus mejores investigadores en materiales cerámicos, en la conmemoración de los 50 años del Consejo celebrada en 1989, cito: «Ni siquiera la guerra civil y el exilio de muchos de nuestros mejores científicos fue capaz de yugular la obra iniciada por la Junta». Fin de la cita. Tras sus primeros años de autarquía, el Consejo inicia un desarrollo acelerado que habría de convertirlo en el organismo de investigación más importante de España y en la pieza clave del sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico. Hoy, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas forma parte indisoluble de la ciencia española, de sus logros del siglo pasado y de los comienzos del presente.
Es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera en Europa detrás del Instituto Max Planck y del CNRS francés. El Consejo es un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Está dedicado exclusivamente a una labor investigadora de carácter multisectorial y pluridisciplinar que abarca desde la investigación básica al desarrollo tecnológico y su transferencia al sector productivo y que se extiende prácticamente sobre todos los campos del conocimiento: humanidades y ciencias sociales, biología, biomedicina, física, química, materiales y tecnologías, agroalimentación y recursos naturales. Sus 123 centros e institutos, de los que cerca de la mitad son de carácter mixto con las universidades, albergan casi 12.000 personas y están implantados en todo el territorio nacional. El carácter múltiple y dinámico de las relaciones que mantiene con las universidades, con otros organismos públicos de investigación, con las comunidades autónomas y con las empresas en el ámbito de la investigación, le confiere un papel vertebrador de la I+D+I. Para quienes recordamos no hace tanto tiempo que España se situaba alrededor del puesto 30 en el ranking internacional de producción científica, verla hoy en el puesto 9º o 10º de los correspondientes medalleros nos produce casi tanta alegría como cuando baja la prima de riesgo o gana por goleada nuestro equipo. Lo malo del asunto es que prácticamente todos los países que nos preceden resultan inalcanzables, bien porque tienen una población o un PIB mucho muy superior al español, bien porque nos llevan muchos años de ventaja en tradición científica, lo que resulta difícilmente superable. Pues bien, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el actor principal en la consecución de ese 9º o 10º puesto. Aunque su personal representa solo el 6% del dedicado a investigación y desarrollo en el sector público, el Consejo tiene, sin embargo, 7 de los 18 centros de excelencia Severo Ochoa españoles. Es capaz de captar aproximadamente el 20% de los recursos competitivos que pone en juego el Plan Estatal de I+D y genera aproximadamente el 20% de toda la producción científica nacional. En el 6º programa marco de la Unión Europea, el Consejo, con 418 proyectos por valor de 102 millones de euros, fue la entidad española con mayor retorno, obteniendo una tasa de éxito del 30% en relación a las propuestas presentadas. Los datos correspondientes a la participación del Consejo en el 7º programa marco se concretan actualmente en 693 proyectos financiados con 262 millones de euros. De hecho, el Consejo es la primera institución española desde el inicio de los programas marco y actualmente la cuarta europea en retornos del programa marco europeo. Hoy, y ya en el programa H2020, el Consejo es la institución europea con más proyectos concedidos por el European Research Council, aproximadamente un tercio de todos los españoles. Siendo la misión principal del Consejo la producción de ciencia, no conviene olvidar que ello obliga no solo a hacer progresar las fronteras del conocimiento, sino también a difundirlo y aplicarlo al servicio de la sociedad. La vertiente de desarrollo e innovación española no es, por tanto, ajena al Consejo. Y si bien los resultados no son tan buenos como los obtenidos en la generación de conocimiento, conviene destacar que la mentalidad de los investigadores ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Hoy en día el debate está superado y el investigador se ha acercado considerablemente a la línea que de forma más o menos virtual separa el mundo de la investigación dirigida por la ampliación de conocimiento del mundo de la investigación dirigida con propósitos empresariales o industriales. Las cifras del Consejo en ese terreno, si bien no son tan altas como lo que nos gustaría, colocan al organismo a la cabeza de los centros públicos españoles, al tiempo que identifican un aspecto donde hay sin duda un recorrido por hacer y donde se pueden enfocar nuevos esfuerzos, tanto de la institución como del tejido industrial capaz de absorber el conocimiento generado. Si utilizamos como indicador el número de patentes internacionales, España ocupa el modesto puesto 17º. No es que el puesto 17 en esa tabla sea muy deshonroso, pero figurar por detrás de países que tienen una población muy inferior a la española ya no resulta tan halagador.
A pesar de todo ello, el Consejo responsable del 40% de las patentes que anualmente genera el sector público español es la primera institución española y la tercera europea en internacionalización de patentes por la vía PCT, manteniendo un portfolio de cerca de 450 patentes y licenciando del orden de 85 patentes al año. Adicionalmente, en los últimos 12 años, desde el Consejo se han creado y apoyado un centenar de empresas de base tecnológica, de las que están vivas 85, algunas con una trayectoria de crecimiento ejemplar. Este asunto de las patentes merece una pequeña reflexión. Si se consulta la base de datos PCT, la Patent Cooperation Treaty, se constata con desolación que el Consejo, además de ser la primera entidad española que figura en el ranking por delante de todas las empresas del país, ocupa el no excesivamente honroso lugar 166. En Alemania, lo relevante no es que su Fraunhofer Gesellschaft, equivalente al CSIC, pero exclusivamente tecnológico y aplicado, ocupe el lugar 36 del ranking mundial, sino que Siemens ocupa el segundo, Bosch el cuarto o BASF el número 11. En nuestro país, el Consejo no solo figura el primero en el ranking de producción científica, muy destacado sobre la siguiente universidad, que es el segundo, sino que también es el primero en la lista de patentes. Hay que recordar también que en otros momentos los conocimientos y tecnologías desarrollados en el Consejo han ayudado a que nuestro país superase situaciones de catástrofe como las de Alcoyar o el Prestige. En ellas, el organismo demostró su capacidad de coordinar investigadores propios y de otras instituciones para dar una respuesta rápida y eficaz a situaciones de emergencia, combinando conocimiento básico con desarrollo tecnológico. Con estos datos en la mano, constatar el papel vertebrador del Consejo en el Sistema Nacional de I+D+I, más que una obviedad, es un imperativo moral y no la simple reclamación de un honor. La posición del Consejo está bien asentada en el mundo científico español e internacional y en la parte más avanzada de la sociedad. Sin embargo, su posición en el complejo mundo político-administrativo ha experimentado una historia de altibajos como consecuencia de una falta de perfil unívoco del Consejo, de la prioridad que ocupa la ciencia en cada momento y de los numerosos cambios en su ministerio de adscripción. Así, en los mejores momentos se producen beneficios para todo el sistema científico, y en los malos momentos, o en los peores momentos, el Consejo es uno de los más perjudicados. Es preciso mejorar la estabilidad del Consejo preservándolo de esos vaivenes, lo que no sería difícil ni costoso dado su patrimonio tangible e intangible y su potencial autonomía de gestión, aunque hasta ahora sea más bien nominal, por lo que es imprescindible alcanzarla y consolidarla. En un ministerio apellidado de competitividad, el Consejo encaja como un guante, especialmente si es capaz de aprovechar y desplegar todo su potencial internacional y de transferencia de conocimiento. Me referiré ahora al futuro del Consejo, difícil de predecir como todo futuro, pero no de encarar, sobre todo cuando los años han dejado en el Consejo conocimiento, experiencia y capacidades de frontera, una visibilidad y una posición nacional e internacional acordes con ello y un compromiso decidido con el desarrollo de la sociedad y la solución a muchos de sus problemas. Las alianzas a nivel nacional e internacional del Consejo le convierten en importante instrumento en la política exterior del Gobierno de España. La vocación de excelencia de nuestra investigación corre paralela a la de trabajar para conseguir el mayor y mejor aprovechamiento del conocimiento generado. Y eso lo haremos con los instrumentos clásicos que ya manejamos para la transferencia de tecnología y con nuevas iniciativas que pongan en juego un mayor compromiso público-privado. El Consejo puede desempeñar un importante papel en una nueva industrialización del sistema productivo español, actuando como soporte y canal de alimentación de la I+D+I para el tejido empresarial, en especial de las pymes. Los desafíos para la ciencia y la tecnología del siglo XXI y su proyección sobre la sociedad en forma de retos serán la fuente de inspiración para seleccionar líneas y aproximaciones a problemas concretos en las áreas temáticas que cultivamos. Siempre se hará con un concepto interdisciplinar, sin el cual la experiencia y la situación del conocimiento de frontera nos demuestra que no cabe hacer progresos sustanciales. Por tanto, seguiremos apostando por iniciativas tipo Severo Ochoa y ERC,
por la colaboración informada con empresas compartiendo riesgos y rendimientos en los sectores de materiales, de química verde, de tecnologías físicas y de la gran física, de biología y biomedicina, de energía, de sostenibilidad y recursos naturales, de ciencia, ciencias agrarias y tecnología de alimentos y, por supuesto, en temas de humanidades y ciencias sociales que están demostrando una capacidad creciente para encontrar nichos de explotación en los que el conocimiento desarrollado se pone en valor. Y, sobre todo, eso no debe ser interpretado como un alejamiento de la investigación mal llamada básica, que debe estar siempre en el origen, porque el caudal del agua del río debe continuar fluyendo para que sus aplicaciones tengan continuidad. Como el futuro, lo que damos o no, se construye sobre el presente, tengo que dedicar alguna reflexión sobre la situación actual del Consejo. En relación con ella, superado lo que de acuciante tuvo la angustia de los problemas económicos que pesaron sobre el Consejo en los pasados años, encaramos un futuro en el que, más allá de la necesidad que tenemos de aumentar los recursos económicos dedicados a la I+D, aparecen en primera línea dos problemas fundamentales que tienen algunas facetas ligadas entre sí. El primero, los recursos humanos. Sin perjuicio de la necesidad de presupuestos específicos para financiar, entre otros, el programa JAE de contratación temporal y bajo el denominador común de la poca capacidad para incorporar los efectivos y el talento necesarios, este problema presenta facetas distintas pero muy relacionadas: la elevada edad media del personal investigador, la escasez de posiciones estables para atraer investigadores y la falta absoluta de posibilidades para incorporar personal técnico y administrativo, entre otras. En segundo lugar, la estructura jurídica del Consejo. A diferencia de nuestros competidores internacionales y de algunos nacionales, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas carece de la flexibilidad necesaria para una óptima gestión. Obviamente, este segundo problema está también relacionado con el primero. Nuestro Ministerio es consciente de ambos problemas y trabajamos coordinadamente para encontrar una vía de solución o al menos para paliarlos. Me consta también que ambas cámaras, las Cortes, Congreso y Senado, conocen bien estos problemas, por lo que no quiero sino reiterar nuestro empeño, nuestro apoyo y nuestra esperanza en superarlos, por responsabilidad ante nuestra misión, por pura necesidad de supervivencia y desde nuestra más absoluta colaboración. En la discusión de los presupuestos de 1906, Luis Morote, a la sazón diputado republicano por Madrid en las Cortes de 1905 y aventajado seguidor del filósofo y político Henrik Arendt, critica los presupuestos de instrucción pública y considera que las cuestiones relacionadas con la enseñanza son fundamentales y sustanciales y que para proponer las reformas se debería crear una comisión de todas las escuelas y de todos los partidos, y que dadas las características del objeto a discutir, la educación, todos estarían de acuerdo. Cito: "No, en esas regiones puras de la ciencia armonizan todas las opiniones", decía, "se eleva el saber sobre las sectas, sobre el sentido de escuela, y es necesario en España que estas cuestiones se eleven para hacer de una vez país y de una vez enseñanza". Fin de la cita. En esa misma discusión, y estamos hablando del año anterior al de creación de la Junta de Ampliación de Estudios, nuestro premio Nobel José Echegaray, que entonces era ministro de Hacienda precisamente, decía, cito: "¿Cómo he de negarme a las reformas? ¿Cómo he de negar que la instrucción pública las necesita muy grandes, si lo poco que soy se lo debo a mi amor a la ciencia? ¿Cómo he de negarme a que el Ministerio de Instrucción Pública invierta grandes sumas, si con la ciencia lo son todas las naciones modernas, y la nación que no cultiva la ciencia, que no da sabios al mundo, es una nación que vive vida miserable y muere de muerte vergonzosa"? Fin de la cita. Ahora necesitamos esos consensos. Lo pide la sociedad y lo pide la razón. Termino ya. La necesidad y obligación de considerar la I+D como la base de innovación y a través de ella de la competitividad que nos permita superar problemas económicos la manifiesta la más alta magistratura de la nación. En la entrega de los últimos premios Príncipe de Asturias, hace un par de semanas, nuestro rey Felipe VI decía, refiriéndose al doctor Avelino Corma, miembro del Consejo, y a los otros dos galardonados con el premio de investigación, cito: "Su
Su labor es buena prueba de que la investigación científica y técnica siempre es necesaria para el progreso de las sociedades y de la humanidad. España debe recuperar el máximo apoyo posible a la investigación porque ello es condición indispensable para avanzar y competir mejor, para nuestro prestigio y también para la capacidad de ayudar a los otros, pero sobre todo para nuestro propio bienestar. Fin de la cita. Me gustaría que esas palabras y las constataciones que suponen y que estoy seguro firmaríamos todos los presentes fueran una realidad. Y para ello sería bueno que una vez por todas se abordara la consideración de la política de investigación como una política de inversión y no una política de gasto, sujeta, por supuesto, a los debidos mecanismos de evaluación y de cuenta y razón que son imprescindibles en la gestión del dinero público. Y sería necesario conseguir un amplio consenso en considerarla una política de Estado pactada para asegurar su estabilidad y permitir planificar en el marco temporal que requiere la investigación. Me gustaría creer en ello y que pudiéramos recordar este año, más que como el 75º cumpleaños del Consejo, como el año en el que empezamos de verdad a construir un acuerdo en ese sentido. Ese sería un gran regalo de cumpleaños para todo el sistema de I+D. Y me gustaría también pensar en un regalo de cumpleaños particular y específico para el Consejo. Algo que venimos necesitando y demandando desde hace muchos años y que ya lo tienen nuestros homólogos extranjeros. Algo que desde hace pocos años también tienen algunos organismos e instituciones dedicadas en España a la investigación, aunque con carácter sectorial. Algo que lo piden todos los presidentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde hace casi 20 años. Se trata de una estructura de gestión flexible y moderna que nos permita jugar en la cancha de la generación del conocimiento y de su transferencia como un agente en plenitud de facultades y no con un brazo atado a la espalda. Los que trabajamos en ciencia, investigadores, técnicos, gestores, financiadores y beneficiarios directos o indirectos, estamos convencidos de que esta capacidad de gestión flexible, que supere rigideces muchas veces absurdas o anacrónicas que perjudican nuestra competitividad y que llegan a colapsar iniciativas, procedimientos e instancias, es absolutamente necesaria. Por supuesto que debe estar supeditada a la exigible cuenta y razón, ya lo hemos dicho, pero también, por supuesto, a la consecución de unos objetivos científicos. Todo ello de forma transparente y en el marco del contrato de gestión, o mejor, de una ley ad hoc, consensuado con visión de futuro, adaptada a las necesidades y capacidades del país. Todo ello también con conciencia de la realidad socioeconómica y con absoluto respeto a las reglas generales de lo público, pero que no considere que hacer ciencia sea hacer expedientes administrativos o recibir subsidios. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas necesita una ley específica que contemple al Consejo como la organización pública que es, como la organización científica que es, como la institución que mejor representa a España y después de 75 años de servicio, como el símbolo de la ciencia que todos los españoles identifican. Ese sería el regalo de cumpleaños que necesita el Consejo. Muchas gracias por su atención. Abro comillas. No a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese, después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí y corre aquí, y la locomotora también como donde se inventaron, y nos servimos de los logaritmos como en el país donde fueron ideados, aquello de que inventen ellos, expresión paradójica a la que no renuncio. Mas al decir que inventen ellos, no quise decir que hayamos de contentarnos con un papel pasivo. No. Ellos a la ciencia, de que nos aprovecharemos, nosotros a lo nuestro. Cierro comillas. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, señorías, señoras y señores, buenas tardes. Quiero aprovechar la oportunidad que agradezco, por otro lado, y que me brinda el Consejo de hablarles en este acto, para
y no solo por llevar la contraria a don Miguel de Unamuno, que también, sino por convencimiento, hacerles algunas propuestas con su permiso. Yo les propongo hoy que convirtamos todos los actos de este 75 aniversario del Consejo en actos divulgativos de la importancia de la ciencia, de la investigación básica, de la investigación aplicada, del hecho de patentar y de la innovación tecnológica. Yo les propongo, señoras y señores, que nos hagamos portavoces de lo que tantos hombres y mujeres, médicos, biólogas, químicos, físicas, ingenieros, economistas, han hecho por este país desde sus laboratorios y sus cátedras, desde los despachos y las universidades y, como no, desde los departamentos de I+D+I de las empresas españolas. Yo me atrevo, señoras y señores, a proponerles que les agradezcamos a todos esos hombres y esas mujeres que ayer, hoy y mañana se han dedicado, se dedican y se dedicarán a la investigación. Las horas dedicadas a perseguir sueños, a pensar, a imaginar, a comprobar, a volver a empezar, a preguntarse los porqués, a tratar de responder a esos porqués, en definitiva, a investigar. Y les propongo que lo hagamos, por ejemplo, en las personas de don Santiago Ramón y Cajal, primer presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios, y del actual presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señoras y señores, les propongo que lo hagamos porque sin ellos, sin ellas, sin ese espíritu que Unamuno no creía necesario, este país, esta España, sería más pequeña y mucho más pobre. Y que les expliquemos a los españoles y españolas que una sociedad que no genere conocimiento, que no investigue, en esta economía globalizada, es una sociedad condenada a la mera subsistencia, a la emigración de los mejores y de los más jóvenes, a los salarios bajos y a mal vender su capital humano y su talento. Señorías, señores y señores, hoy les propongo que actuemos como amplificadores del mensaje de que la ciencia reinvierte en la sociedad, de que, como dice el profesor González Fairena, quien no conozco pero he leído, el dinero, y abro comillas, dedicado a la investigación retorna a los contribuyentes en forma de patentes, de empleos cualificados, de nuevos desafíos educativos, de objetivos más ambiciosos como país, que la inversión en ciencia y tecnología ayuda a crear un tejido social más informado y proactivo que puede contribuir en gran medida a un más justo avance económico y social. En definitiva, lo que necesitamos en estos tiempos. Y finalmente, y en aras de la brevedad que nos han rogado, les propongo que si ustedes piensan como yo, que las cosas son así, nos propongan, nos exijan y nos obliguen a que lleguemos a un gran acuerdo para poner a la educación, que es la madre de todas las soluciones, y a su más directa consecuencia, la ciencia, en el más alto de los objetivos estratégicos que tengamos como país. Un acuerdo que ponga negro sobre blanco el convencimiento de que solo con una ciencia española excelente seremos un país excelente. Un acuerdo que involucre a la sociedad civil y la impulse a colaborar con lo público para hacer posible ese objetivo al que me he referido. Un acuerdo que acelere nuestro devenir como país por el camino de la generación de conocimiento. Un acuerdo, en definitiva, y para ser muy claro, que asegure que en tiempos de crecimiento económico crecerán los apoyos y la financiación pública de la ciencia y la I+D+I, y que en tiempos de recesión, por lo menos, no decrecerán esos apoyos públicos. En resumen, señoras y señores, y para terminar, les propongo que pasemos del unamuniano gris y empobrecedor que inventen ellos al apasionante y brillante reto del vamos a inventar más que ellos. Muchísimas gracias. Congreso de los Diputados, presidente del Consejo, vicepresidente, senador, autoridades, amigos y amigas. Quisiera iniciar estas breves palabras expresando un agradecimiento al presidente del Congreso de los Diputados por haber tenido bien la celebración de este acto en sede parlamentaria. En primer lugar, porque eso pone en valor la necesaria relación que tiene que haber entre el Poder Legislativo y un Consejo
de Superior de Investigaciones Científicas y que se pueda trabajar coordinadamente en tantos aspectos como los que se han comentado en la intervención del presidente. Y que además haga, y supongo que muchos de ustedes habrán reparado en ello, en la sala Ernest Lluch. No porque el señor Ernest Lluch fuera un científico en sentido estricto, pero sí que ejemplificó en su trayectoria la fusión necesaria entre la política y el conocimiento. Diputado de esta casa entre los años 77 y 86, ministro también, y además con una trayectoria destacada en lo académico. La fundación que lleva su nombre todavía tiene hoy relación con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, que depende del CSIC, y por lo tanto esa relación es patente, y sobre todo su espíritu abierto, ese inquieto, que ofrece quizá el mejor marco mental para la celebración de un acto de estas características. Y quisiera también, en los mismos términos en los que me he expresado en relación al presidente del Congreso, agradecer al presidente del Consejo pues el que me haya dispensado también el honor de dirigir estas palabras. Hace escasos meses asistí a una conferencia en la Diputación de Tarragona, diputación de la que fui miembro antes de llegar a esta Cámara, y en ella el ponente, un historiador tarraconense que abordaba la historia de las diputaciones provinciales, señalaba, no sin razón, la relativa inestabilidad de la arquitectura institucional española en relación a la de otras grandes naciones del mundo. Esto es cierto. Y hay que también ponerlo en valor, porque conviene dar lustre a nuestras instituciones. Yendo un poquito más lejos, hay que amar profundamente nuestras instituciones, hay que honrar nuestras instituciones y honrar de manera decidida a las personas que han hecho grandes las instituciones, como ha hecho hace un momento también el senador señor Manchado. Y el Consejo es una gran institución española. Hablar del Consejo es hablar de algunas de las páginas más brillantes de nuestra historia. Hablar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es hablar de Doñana, de Atapuerca, es recordar la trayectoria de Ramón y Cajal. Hablar, en definitiva, del Consejo es recordar que estamos ante la tercera institución pública de investigación europea y una de las 10 más relevantes del mundo. Y en ese sentido coincido con lo que ha escrito su presidente más de una ocasión, que si no existiera el Consejo habría que inventarlo. No puedo estar más de acuerdo. Pero ese legítimo orgullo que sentimos al hablar del Consejo no debe hacernos olvidar, y es cierto que el Consejo ha vivido y todavía continúa viviendo dificultades que las ha expresado el presidente. No me voy a extender en ello porque, repito, sería repetir argumentos que ha utilizado el presidente, pero sí para contextualizar un poco lo que aquí se ha dicho y también relativizar determinadas cuestiones, me gustaría recordar que el pasado 19 de octubre, el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, al que también se ha hecho referencia, celebraba curiosamente también su 75 aniversario. Muchos de ustedes lo sabrán. Aquí estamos hablando de la primera o segunda, depende de los parámetros, institución europea y la quinta del mundo. Pues bien, en el marco del Comité de Historia del CNRS, Comité de Historia, los franceses sí que tienen esta tradición de dar lustre a sus instituciones, por eso es tan importante que estemos haciendo hoy lo que hacemos. Su presidente, el presidente del organismo, Alain Fuchs, señalaba entre los objetivos fundamentales de su centro, entre otros muchos, mejorar la eficacia, optimizar los recursos, mejorar la flexibilidad, abrirlo a la sociedad. Nos suena, ¿verdad? Yo en ese sentido consuela bastante, querido amigo Emilio, comprobar que los problemas que tenemos los compartimos también con los mejores y que también tenemos algunas de las dificultades que están atravesando centros equiparables en el conjunto de Europa. Y digo compartimos, y utilizo la primera persona del plural, porque el Congreso de los Diputados, esta Cámara, ha estado siempre allí cuando el CSIC se lo ha pedido. Pero es verdad que más allá de ese apoyo constante durante tantos años y apoyos puntuales también a lo largo de los últimos años, somos conscientes de que el CSIC y el conjunto del mundo de la ciencia nos van a pedir más. Y nos van a pedir efectivamente un gran acuerdo que dé estabilidad a la I+D+I en España. Una suerte de pacto de Toledo para la ciencia. Yo he utilizado esa expresión en alguna de mis intervenciones públicas porque creo que refleja a la perfección qué es de lo que estamos hablando y qué es lo que necesitamos. Permítame, y acabo ya, 30 segundos para recordar algunos de los elementos sobre los que se construyó aquel pacto de Toledo. Instrumentos políticos y sobre todo una actitud. Instrumentos políticos.
El Acta Única Europea en el año 87 desarrolla políticas sociales que finalmente en el Libro Blanco de Jacques Delors en el año 93 se concretan en instrumentos de políticas públicas que podían los países asumir. Dos años después se llega a ese gran acuerdo. En el mundo de la ciencia tenemos esos instrumentos, son los que define el horizonte 2020 de la Unión Europea. Tenemos también el periodo de tiempo para desarrollar como se desarrolló el Pacto Toledo, el periodo 2014-2020. ¿Qué es lo que tenemos que ser capaces de buscar? La actitud. Aquello que fuimos capaces de lograr en el año 95. ¿En qué se fundamentaba esa actitud? En una enorme responsabilidad política, en un enorme realismo y en comportarnos todos como si todos fuéramos gobierno, porque todos podemos ser gobierno y todos podemos llegar eventualmente a estar regidos por ese posterior pacto. Solo así se consiguen los grandes acuerdos. Y yo, en nombre de todos los diputados de esta Cámara, quiero señalarles mi convencimiento de que seremos capaces de estar a la altura de lo que el Consejo merece en relación a su incomparable y magnífica aportación a esta gran nación. Muchísimas gracias y felicidades por el 75 aniversario. Presidente del Consejo Superior de Investigación Científica, vicepresidente, senador, diputado, señorías, señoras y señores. Considero muy acertado que en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de nuestro principal organismo público de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Congreso de los Diputados albergue este acto a iniciativa de su presidente, don Emilio Lora Tamayo. Porque es importante que las Cortes Generales, Congreso y Senado, se sumen a la celebración de esta efeméride y expresen con ello el interés de las cámaras legislativas por la política científica, traducida a lo largo de muchos años en numerosas iniciativas, entre las que sin duda merece destacarse la aprobación hace ya algunos años de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, principal marco legislativo de la actividad del Consejo. 75 años reflejan la madurez y solidez de una institución que ha sido el motor de la investigación científica en España. Una institución que se ha caracterizado por su alta producción investigadora y elevada calidad en todos los ámbitos del saber y de la que los españoles debemos sentirnos orgullosos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuenta con cerca de 12.000 trabajadores, de los que aproximadamente una tercera parte son investigadores científicos. Aquí se han dado datos del Consejo, pero yo me quedo, porque los vi, con que en 2013, por ejemplo, se presentaron 1.079 tesis doctorales, se solicitaron 137 patentes prioritarias y se ejecutaron más de 4.700 contratos y convenios con empresas e instituciones. Podría ofrecer muchos más datos que ustedes conocen incluso mucho mejor que yo, pero pienso que estos reflejan elocuentemente la enorme aportación de este organismo público y sus excelentes resultados en la mejora del conocimiento, en el progreso científico y tecnológico y en el avance de la ciencia y la tecnología. Se ha dicho aquí, pero conviene insistir en ello, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el primer organismo público de investigación de nuestro país y, los que es quizá más importante, el tercero de Europa. Quiero, pues, en la persona de su presidente, expresar mi más sincera felicitación al Consejo por su extraordinario trabajo y por 75 años de éxitos y de progreso que ahora celebramos. Porque creo que todos los aquí presentes coincidimos en apreciar la extraordinaria importancia que tiene la investigación científica para el progreso humano, para el desarrollo económico y social y para la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas. Porque no cabe duda de que un compromiso, y tengo que decir aquí que aplaudo y me alegro de la propuesta
tanto del senador como del diputado, de buscar ese consenso para poder dar un impulso definitivo a este tema, no me cabe duda que ese compromiso firme y sólido con la ciencia y la investigación asegurará que España siga progresando y cosechando en el futuro niveles de creciente calidad y excelencia en la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias.